Para tejer la cáscara, vamos a retroceder tres espacios. Este es el punto de inicio. 1, 2, 3. Y aquí vamos a insertar el crochet. Aquí tejerás 8 cadenas. Van a ser 5 cáscaras. Luego tejerás por la hebra que está atrás de la cadena, estas hebras que están ahí, un punto deslizado. Un punto bajo. Un medio punto alto. Tres puntos altos y un aumento en puntos altos hasta llegar aquí. Ya. Ahora dejé dos espacios y en el siguiente punto inserté con un punto deslizado. Repetimos las 8 cadenas. Regresamos con un punto deslizado. Un punto bajo. Un punto medio alto. Tres puntos altos. Y en el último punto realizarás, en vez del aumento en puntos altos, un punto alto doble. Dos lazadas. Inserto crochet. Cojo hebra, jalo. Y ahora, una vez que tenemos cuatro hebras aquí, de dos en dos jalamos. Listo. Ahora dejo tres espacios y en el cuarto recién inserto. Repite esto una vez más y nos vemos en la cuarta cáscara. Seguimos tejiendo 8 cadenas. Regresas con un deslizado. Punto bajo. Medio punto alto. Y cuatro puntos altos. Ahora dejas un espacio y en el siguiente punto insertas el crochet y repites la misma secuencia, la de 8 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y cuatro puntos altos. Con esto ya terminaríamos la parte del cuerpo de la banana.